¿A qué gordo cae cuando alguien nos grita injustificadamente? Por supuesto que es una agresión verbal y eso cala y cala mucho. Y más cuando esa persona tiene un significado importante en tu vida, significa alguien. Cuando alguien nos grita, claro que puedes usar la indiferencia. Pero hay cuatro pasos infalibles que te van a ayudar a que esta persona reaccione ante esa ofensa que está elevada de tono. La primera, infórmale. Porque muchas veces la persona que grita ni cuenta se está dando que levantó el tono de voz. ¿Te estás dando cuenta que me estás gritando? ¿Sigue gritando la persona? Ah, bueno, vamos al segundo paso de los cuatro. Pídele. Te pido que por favor no me grites. Pero díselo con un tono de voz más bajo que los gritos de él o de ella. Y eso lo va a hacer reaccionar. Normalmente ahí la gente deja de gritar. Ah, ¿sigue gritando? Váyase al tercero. Exígele. Oye, yo no te estoy gritando y te exijo que me respetes, no me grites. Sigue gritando, váyase, cámbiese de lugar. Vaya a ver si puso la marrana. A ver qué haces, pero ve a regar las matas, haz algo. Pero no te quedes ahí enganchado en esa persona que le gusta estar exigiendo, gritando y muchas veces compartiendo su dolor con quien menos lo merece, que eres tú. Repito los pasos. Informa, pide, exige o cámbiate de lugar. Váyase. Ahí están los cuatro pasos. ¿Qué piensas sobre esto? ¡Ánimo! Hasta la próxima.